Buen día, chicos. Me esperan un minutito, por favor, ¿ya? Buenos días, chicos. Buen día, Buen día, doctora. doctor. Van a disculpar la Hola. tardanza ya, pero estaba haciendo algunas cositas. Hoy día, entonces, vamos a avanzar. Van a disculpar también que los llamen un feriado a pasar clases, pero si no pasamos ahora, nos atrasamos. Ya no hemos pasado la anterior clase y después todo avanzamos a la carrera. Y no nos da el tiempo, por eso es que yo lo tengo el tiempo medido para avanzar juntamente con la teoría, relacionar la práctica, ¿ya? Porque ya los próximos temas que avanzamos en práctica van entrando las enterobacterias que ustedes hoy día van a conocer. Entonces, si no las conocen, las enterobacterias, difícil van a poder entender, ¿ya? Por eso es que no quiero yo atrasarme de la práctica. Entonces, la familia Enterobacteriaceae se llama. Esta es la familia más grande, chicos. O sea, estamos acá en el avance de la materia. Ya hemos llevado todos los gram positivos, que son de importancia médica,
Dentro de los cocos, estáfilo, estrepto, bacilos, corinebacterium, listeria, bacillus, clostridium. Y hoy día vamos a entrar a la familia de los gram negativos, especialmente a la familia de las enterobacterias. Entero quiere decir intestino, o sea, bacterias del intestino. ¿Qué quiere decir? Que estas bacterias son microbiota intestinal, la mayoría, no todas. Son varios géneros. Esta es la familia más grande de las bacterias. Así como la familia Micrococaceae tenía solamente a los géneros estáfilo. Dentro de esos se tenía a los estáfilos, a los micrococos. Esta familia tiene un montón de géneros. Fíjense, tiene al género Escherichia, Shigella, Edwardsella, Salmonella, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter, Hafnia, Serratia, Proteus, Morganella, Providencia, Yersinia, entre los más importantes. Hay mucho más, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son sus especies? Cada uno tiene también sus especies. Por ejemplo, ustedes han debido escuchar hablar. Y la misma Escherichia coli tiene varios serotipos. Como decir, este Escherichia es el abuelo, Escherichia coli es el padre, y Escherichia coli es enteropatógena, enteroinvasiva, enterotoxigénica, enterohemorrágica, ¿ya? Lo mismo, el género Shigella tiene varias especies, Shigella dysenteria, Shigella flexneri, Shigella boidi, Shigella sonei, Edwardsella tarda. Salmonella tiene varias especies, Salmonella typhi, Salmonella cholera suis, Salmonella enteritidis, el Citrobacter, Citrobacter freundi diversus, Amalonaticus, género Klebsiella, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oocytoca, Klebsiella rhinoescleromatis, Hafnia, Hafnia albei, Serratia, Serratia odorifera, el Proteus mirabilis, Proteus vulgaris, la Morganella morgani, la Providencia stuarti, Yersinia enterocolítica, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia pestis. O sea, son un sinnúmero de bacterias que pertenecen a esta familia de las enterobacterias. Y todas estas, no todas, estoy mal. La mayoría de estas se encuentran como microbiota intestinal. Todas son bacilos gram negativos, como estamos viendo acá en la figura. La mayoría se encuentran como microbiota del intestino, o sea, todos nosotros tenemos estas bacterias en el intestino, sobre todo en el intestino grueso. Hemos dicho que nuestro intestino grueso y delgado, más el grueso, es un zoológico de bacterias donde el predominio es de los gram negativos, de bacilos gram negativos. De esos bacilos gram negativos ya hemos estudiado a los anaerobios como los bacteroides en una anterior clase. Hoy vamos a estudiar a otro grupo de bacilos gram negativos que también son microbiota del intestino. La mayoría son anaerobios, o sea, bacteroides. Y un 30% son estas que vamos a ver ahora, son las enterobacterias, ¿ya? Son microbiota intestinal. Pero no todos son microbiota intestinal. Los que acabo de decir, los que viven en nuestro intestino, son microbiota intestinal, son cepas de Escherichia coli, de Enterobacter, de Klebsiella, Serratia, Proteus, Morganella. Esos viven normalmente en el intestino. Pero cuando salen del intestino pueden producir infecciones extraintestinales, o sea, fuera del intestino. Como por ejemplo, la más común es la infección urinaria. La más común. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al salir del intestino, en personas que no tienen buen aseo, estas bacterias salen con las heces y al limpiarse mal arrastran bacterias hacia la uretra que está cerquita, sobre todo en las mujeres. ¿Ya? Produciendo infecciones urinarias. También en la vagina, infecciones vaginales. También pueden ir hacia los pulmones, más difícil, generalmente es por vía hematógena, o produciendo infecciones respiratorias como neumonías. O sea, infecciones extraintestinales.
Estas infecciones extraintestinales generalmente se presentan en pacientes inmunodeprimidos, en pacientes hospitalizados. Se llaman infecciones nosocomiales o infecciones intrahospitalarias. Generalmente es por mal uso de las normas de bioseguridad. Ahora hay también patógenos estrictos, se llaman aquellas bacterias que no son microbiota intestinal, no viven en nuestro intestino. Normalmente no viven en nuestro intestino, pero pueden llegar a nuestro aparato gastrointestinal a través de agua y alimentos contaminados, ¿ya? Esos son cepas de Shigella, Salmonella y Yersinia. Shigella con todas sus especies, Yersinia boidi, Yersinia sonei, que es Shigella boidi, Shigella sonei, Shigella dysenteriae, Shigella flexneri, ¿no? Igual la Salmonella tifi, paratifi A, paratifi B, cólera suis, enteritidis, la Yersinia enterocolítica, Yersinia pestis, ¿no? Nos llegan a través de alimentos contaminados, ¿ya? Fíjense, la Escherichia coli está en los dos grupos, tanto en el intestino como microbiota, como fuera del intestino. Ya les dije, son diferentes serotipos, ¿ya? Es como una familia, la familia Peña que tiene Juan, Pedro y Martín son sus hijos. Juan y Pedro viven, son hijos buenos, están en la casa. Pero Martín es hijo malo que se salió de la casa y cuando llega hace berrinche, ¿no? Bueno, me dejo entender, chicos, ya no sé cómo más explicarles. Para eso entiende. Ya. Entonces, que quede claro que la Escherichia coli tiene varios serotipos que parte, son de la flora normal, que viven en el intestino, pero cuando salen, como en el caso de las infecciones urinarias, pueden producir infecciones extraintestinales, ¿ya? Y hay también cepas de Escherichia coli, como la enteropatógena, enteroinvasiva, enterotoxigénica, enterohemorrágica, que no viven en el intestino, pero cuando llegan a través de agua o alimentos contaminados pueden producir, todas estas producen infecciones gastrointestinales, náuseas, vómitos y diarreas. ¿Ya? Estas de acá, náuseas, vómitos y diarreas. Bueno, que habiendo dicho ya eso, la clasificación de las enterobacterias, tenemos que hablar sobre características generales. Ya hemos dicho que son bacilos gram negativos, su tamaño es intermedio, algunos tienen flagelos y son móviles, otros no tienen, son inmóviles, algunos son aerobios o anaerobios facultativos. Bueno, el medio de cultivo en el cual selectivamente crecen estas bacterias es uno donde ustedes ya lo conocen. Se llama, ¿qué se llama? El medio rosadito donde hemos sembrado esta semana, la anterior. El agar. El agar, todos son agares. ¿Qué se llama? Ese rosadito. Agar maconque. Agar maconque, muy bien. El agar maconque es exclusivo para bacilos gram negativos. El agar sangre es para todos, gram positivos y gram negativos. Pero si yo quiero que solamente me crezcan enterobacterias, es el agar maconque, ¿ya? Estas enterobacterias tienen antígenos, ¿ya? Sabemos que todo microorganismo tiene diferentes antígenos y que al ingresar al cuerpo humano va a producir anticuerpos, ya eso todos ustedes saben. ¿Qué antígenos tienen estas enterobacterias? Tienen uno en su pared celular, que es el antígeno O al llamado también antígeno somático. Tienen otro antígeno en la cápsula, que se llama antígeno K, y tienen otro antígeno en los flagelos, que se llama antígeno H. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Antígeno flagelar, sí, doctora. Antígeno flagelar o antígeno H, antígeno somático o antígeno O, y antígeno capsular o antígeno K, ¿ya? Bueno, como les decía, el medio de cultivo para estas bacterias es el agar maconquei, así se escribe, ¿ya? Es un medio rosado.
inicialmente, sin sembrar, es rosado, pero si ustedes hubieran ido al día siguiente a ver cómo crecen las bacterias, este medio de cultivo que es el agar Mekongke tiene un azúcar que es la lactosa, ¿ya? Un carbohidrato, lactosa. Entonces, cuando se siembra acá y hay bacterias, las bacterias que fermentan la lactosa van a producir colonias rosadas. Las que no fermentan la lactosa van a producir colonias amarillas, ¿ya? Las enterobacterias, algunas fermentan la lactosa como la Escherichia coli, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, Serratia, y otras no fermentan la lactosa, que es Salmonella, Shigella y Yersinia, ¿ya? Por eso crecen de diferentes colores, ¿ya? Bueno, ya hemos hablado de la clasificación de las enterobacterias, pero vamos a repetirlo por segunda vez para que les quede claro. Estas enterobacterias, la mayoría vive en el intestino del hombre, ¿no? En el intestino. Y cuando salen del intestino, ¿qué tipo de infecciones producen? ¿Producen infecciones gastrointestinales? Extraintestinales. Muy bien, extraintestinales, ¿no? Cuando salen del intestino, eso no es normal. Salen a través de las heces y pueden contaminar cualquier parte del organismo humano y producir infecciones extraintestinales como urinarias, meningitis, sepsis, neumonías, osteomielitis. ¿Por qué está esta foto acá? Porque ya hemos dicho que son bacterias intrahospitalarias generalmente. ¿Por qué? Porque estos pacientes defecan y eliminan estas bacterias. Y vienen estos médicos, enfermeras, no se lavan las manos entre paciente y van llevando las bacterias de un paciente a otro. Y como son bacterias que viven en el hospital, son multiresistentes a los antibióticos. Contaminan este paciente de terapia intensiva, por ejemplo, puede que no se pueda levantar al baño y está conectado a una sonda urinaria. Esa sonda urinaria entonces puede estar contaminada con bacterias del intestino y producir infecciones urinarias. Luego tenemos que este paciente, digamos, que no puede respirar y se le adosa un respirador mecánico. Y entonces ese respirador no está bien desinfectado y puede ingresar a los pulmones y producir neumonías intrahospitalarias. O si no, este paciente, para colocarle sus medicamentos, se le coloca una vía, que es un catéter venoso. Y ese catéter venoso puede que esté también infectado por estas bacterias y ingresen a la sangre para producir sepsis. ¿Me dejo entender, chicos? Sí, doctora. Ya. ¿Y las otro tipo de bacterias cuáles son? Por eso se dice son oportunistas, porque no producen infecciones gastrointestinales, pero cuando salen del intestino producen infecciones extraintestinales. ¿El otro grupo cuál es? Patógenos estrictos. Los patógenos estrictos, muy bien, que son solamente la Escherichia coli diarreogénicas, Shigella, Salmonella, Yersinia. ¿Qué tipo de infecciones producen estos? Gastrointestinales. Eso, gastrointestinales, porque no viven en el intestino. Nos llegan a través de agua y alimentos contaminados. ¿Cómo se manifiestan estas infecciones? Náuseas, vómitos, dolores abdominales y sobre todo diarrea. ¿Ya? Lo más importante es la diarrea de estas bacterias que producen, ¿ya? Vamos a ver ahora cada una de estas. La más importante es Escherichia coli. Como todas las enterobacterias, tiene sus antígenos O, H y K, que ya sabemos cuáles son, pero también tiene fimbrias. Tiene fimbrias. Fimbrias o pilis es lo mismo, ¿ya? ¿Para qué sirven las fimbrias o pilis? La movilidad. Para poder moverse. Para darle adhesión, para adherirse, chiquita.
Los flagelos son para dar movilidad. Han dado ya examen de esto, los flagelos, estos largos. Las fimbrias son estos pelitos chiquitos que tiene alrededor, sirve para adherirse a las células a las cuales infectan. Producen toxinas, que pues, algunas son termoestables, que no se destruyen al cocer los alimentos, y otras sí son termolábiles, que se destruyen al cocer los alimentos. Y además producen otras toxinas como la hemolisina. Bueno, como todas las enterobacterias, son bacilos gram negativos, anaerobios facultativos, fermentan la glucosa produciendo colonias rosadas, ¿no? En el medio de Macconkey. Bueno, como hemos dicho, la Escherichia coli produce dos, está en dos grupos, porque existen cepas. El señor Escherichia tiene varios hijos, ¿no? Escherichia coli tiene varios hijos. Estos malos, que producen gastroenteritis, no viven en el intestino, y estos buenos que viven en el intestino, pero cuando se salen, pueden llegar a producir estragos en los pacientes, sobre todo hospitalizados, ¿no? Tercera vez que estoy repitiendo. ¿Cuáles son estos malos? La Escherichia coli enterotoxigénica, la Escherichia coli enteropatógena, la Escherichia coli enteroinvasiva, la Escherichia coli enterohemorrágica y la Escherichia coli enteroagregativa. Vamos a ver eso después, ¿ya? Estos ya sabemos que producen infecciones intrahospitalarias. La infección más frecuente de las bacterias oportunistas de Escherichia coli, vuelvo a repetir, de las que viven en el intestino, de las oportunistas, es la infección urinaria. ¿Por qué? Fíjense ustedes acá en este dibujito. La Escherichia coli, ¿dónde hemos dicho que es flora normal, que es microbiota? En los intestinos. En los intestinos. Entonces, ¿por dónde sale la Escherichia coli? ¿Al exterior? En las heces fecales. En las heces, a través del recto. Y fíjense, en las mujeres, sobre todo, cerquita del recto está, ¿qué está? ¿Qué es esto? La uretra. La vagina es esto. Esto es la vagina y va hacia el útero, ¿no? Cerquita está la vagina y cerquita también está, ¿qué es esto? La uretra. La uretra, esta es la vejiga, ¿no es cierto? Entonces, la vagina es un aparato diferente al aparato urinario que es la uretra. Eso les queda claro, ¿no, chicos? Son dos orificios totalmente diferentes, independientes el uno de otro. ¿Les queda claro eso? No es lo mismo decir infección urinaria que decir infección vaginal. ¿Les queda claro eso, chicos? Sí, doctora. Ya. Entonces, en personas que no se limpian bien, sobre todo las niñas, se limpian al entrar al baño de atrás hacia adelante, arrastrando bacterias hacia estos lugares. Y estas bacterias ascienden y llegan hacia la vagina y pueden producir vaginitis, sobre todo en las niñas. Más al lacito está la uretra, y esto es a toda edad que ascienden por la uretra hacia la vejiga y producen infecciones urinarias, sobre todo en la vejiga, que es la cistitis, ¿ya? Pero esas son bacterias del intestino, son las oportunistas. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Ahora, esto también puede ser en pacientes hospitalizados, no solamente en pacientes ambulatorios. Esta es la infección urinaria más común. En hospitalizados, toda esta zona está con heces. Si la enfermera, al poner la sonda urinaria, no tiene las normas de bioseguridad, puede introducir bacterias desde acá hacia la vejiga y entonces se producen infecciones urinarias. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Está claro, chicos?
Sí, doctora, claro. Sí. Bueno, seguimos. Ahora, estas son las otras Escherichia coli, que son las malas. Las que le decía, Escherichia coli enteropatógena, enterotoxigénica, enterohemorrágica, enteroinvasiva, enteroagregativa. ¿Estas viven en el intestino, chicos? No. No, no es cierto. No viven en el intestino. Nos llegan a través de agua y alimentos contaminados. ¿Y qué pueden llegar a producir? Gastroenteritis. ¿Qué es gastro? Infección en el tracto gastro y enteritis intestinal, ¿no? Náuseas, vómitos y diarreas, ¿no? Pero estas producen diferentes tipos de diarreas. Por ejemplo, la enteropatógena más produce infecciones en los niños menores de 2 años, ¿ya? La Escherichia coli enterotoxigénica es la que produce la diarrea del viajero. ¿Qué significa eso? Personas que no están acostumbradas a comer alimentos contaminados con estas bacterias, llegan a un país donde sí hay esta bacteria en los alimentos y les produce la diarrea. Por ejemplo, nosotros debemos comer todos los días esta bacteria y ya no nos produce nada, ¿no? Pero hay extranjeros que pueden llegar y no están acostumbrados a tomar agua que no sea del grifo y se toman esta bacteria y les produce la diarrea del viajero. Es la Escherichia coli enterotoxigénica a través de una toxina, una diarrea acuosa. La Escherichia coli enterohemorrágica produce también una diarrea acuosa y diarrea llamada colitis hemorrágica, ¿ya? Esta bacteria, sobre todo en los niños, puede llegar a producir a nivel renal una patología grave llamada síndrome urémico hemolítico, ¿ya? Es más grave esta bacteria. La Escherichia coli enteroinvasiva invade el intestino grueso y puede producir diarrea con moco, pus y sangre. O sea, no es la toxina de la bacteria, es la bacteria misma que invade y produce diarrea con moco, pus y sangre. A eso se llama disentería. No se olviden, disentería es diarrea con moco, pus y sangre. ¿Ya? En cambio, las bacterias que producen diarrea por toxinas no producen diarrea con moco, pus y sangre, sino solamente diarreas acuosas, diarreas casi líquidas. Lo primero que ustedes tienen que preguntar cuando un paciente viene y les dice, doctor, tengo diarrea. Ustedes saben que diarrea es el aumento del número de deposiciones en el día y que cambian en su consistencia, ¿no? Lo primero que tienen que preguntar, ¿cuántas veces al día? 4, 5, 6 veces. ¿Qué consistencia tienen? ¿Cómo son las heces? ¿Líquidas o con moco, pus y sangre? Si son líquidas, es producida por toxinas de las bacterias, no solamente de la Escherichia coli enterotoxigénica, ¿no? También del Vibrio cólera tiene su toxina, el Staphylococcus aureus han visto que tiene su toxina, son diarreas líquidas. En cambio, cuando les dice es diarrea con moquito y con sangre, es una diarrea tipo disentería. Es así cuando las bacterias invaden, como en el caso de la Escherichia coli enteroinvasiva. Invaden y producen úlceras y se manifiesta con diarrea tipo disentería. ¿Me he dejado entender, chicos? Sí, doctora. ¿Está claro hasta ahí? ¿No hay ninguna pregunta? No, doctora, todo claro. Ya. Ahora, todas estas Escherichia coli, ¿cómo nos llegan? ¿Cómo llegan a los alimentos? Todas llegan, menos la Escherichia coli enterohemorrágica, todas las demás llegan a través de agua y alimentos contaminados con heces humanas. Ustedes me dirán, ¿acaso comemos alimentos contaminados con heces humanas? Claro que sí, y todos los días comemos.
Como por ejemplo, ¿qué? Ustedes piensan, a ver, les doy un ejemplo. Si Juan Pérez tiene Escherichia coli entero invasiva, está con diarrea, entra al baño y elimina a través de las heces esta bacteria. Estas aguas del baño, ¿dónde se van, chicos? Parece que estoy solita hablando yo aquí, desgastándome. ¿Al desagüe? ¿Al desagüe? ¿Al desagüe? ¿Dónde el desagüe? El desagüe de su casa, sale a la calle. ¿Dónde se van estas aguas? Al alcantarillado. ¿A dónde? A los ríos. A ver, ¿dónde van las aguas del... Hay alcantarillado, ¿saben lo que es alcantarillado en Santa Cruz? Sí. Entonces van al alcantarillado, ¿no es cierto? A unos tubos. ¿Y esas aguas del alcantarillado dónde van? A las plantas. A los canales de... A los canales. Ahí en los canales del canal Isuto, canal Potoca, ahí están las aguas estas. Van a las lagunas a tratamiento de agua residual. Exactamente. Van a las lagunas de oxidación. Entonces, ¿qué pasa en las lagunas de oxidación? Es ahí por dónde, ¿saben ustedes dónde son esas lagunas? Hay varias, pero... ¿Dónde? Cerca de los ríos, por el Piraí, por ejemplo. ¿Dónde? Radial, pero ahí por el sexto radial, anillo. Al norte, radial, creo, 20, ¿no? Radial 27 al final. Exactamente, por ahí hay una, ¿no? Entonces, van estas aguas en los tubos de los baños, van a esa laguna de oxidación. ¿Y qué pasa en la laguna de oxidación? ¿Qué hacen con estas aguas negras, se llaman? ¿Para qué van ahí? Para que la purifiquen. No la purifican, la desinfectan, ¿no? Eliminan a estas bacterias. Ahí van todas las salmonelas de los pacientes con salmonelosis, todos los pacientes con diarreas, todas esas bacterias están ahí. Entonces, realizan un tratamiento de esas aguas negras. ¿Y se quedan ahí, esas aguas? ¿Qué hacen? ¿No ven en salud pública eso, chicos? Después se las echa al río para que... Al río Piraí se van estas aguas, ¿no? Bueno, por lo menos en Santa Cruz creo que estas aguas ya van sin bacterias. O bacterias están muertas. ¿Ya? Pero van todas las heces, van ahí. ¿Ya? Pero en otras ciudades o pueblos no hay alcantarillado donde hayan lagunas de oxidación. Entonces, ¿dónde van estas aguas? A los ríos directamente. ¿Y qué pasa con estos ríos? Está, ¿dónde cultivan las hortalizas? En el campo. Yo prefiero hacer mi huerta a la orilla de un río donde voy a tener agua para regar, o prefiero hacer en la punta del cerro donde solo llega la lluvia. Cerca de los ríos. Ah, entonces, ¿con qué riegan esas aguas, esas verduras? Con esa agua del río. Agua del río. Con la misma agua del río. Entonces, pues ahí ahí están todas las bacterias, salmonella, shigella, escherichia. Por ahí vivas, por ahí muertas, ¿no es cierto? Entonces, si no desinfectamos las verduras, los tomates, antes de comerlos, nos estamos comiendo todos los días heces, ¿no es cierto? Esa es la manera indirecta de cómo comemos heces. Otra manera más directa. La señora Juana Pérez prepara asadito o prepara mocochinchi. Está con salmonelosis o está con Escherichia coli entero invasiva y entra al baño. Bueno, entra al baño, se limpia y no se lava las manos al salir y viene y prepara el asadito y prepara el mocochinchi. Ustedes van, toman el mocochinchi, ¿y qué pasó?
¿Qué pasó, chicos? Se ingiere la bacteria. Se ingiere la bacteria y después aparecen con diarrea, ¿no es cierto? Entonces, ¿nos comemos o no nos comemos heces? Esa es la manera más directa. Ano, mano, boca. Ano, en el baño. Mano, no me lavo. Preparo alimentos a la boca. ¿Qué tal? ¿No es cierto? ¿Nos comemos heces todos los días o no? Sí. Ustedes han visto que hay bacterias que tienen toxinas que son termoestables. Ni cociendo los alimentos se destruyen esas toxinas. La mayoría son termolábiles, que por lo menos al cocer podemos destruirlas, ¿ya? Entonces, todas tienen como fuente de infección las heces humanas, menos la enterohemorrágica, que tiene como fuente de infección la carne de vaca contaminada con Escherichia coli enterohemorrágica. Esta no es las heces humanas, carne de vaca, ¿ya? Bueno, las oportunistas, eso es en el caso de la Escherichia coli, que son las patógenas que nos llegan a través de agua y alimentos contaminados. Lo mismo que les he dicho de estas Escherichia coli sucede con Shigella y con Salmonella, Tifi, con Shigella y Salmonella Tifi, ¿ya? Y Yersinia enterocolítica también, las tres. Lo mismo que les he dicho con estas, heces humanas, la fuente de infección. Bueno, las oportunistas, ya hemos dicho que son las que viven en el intestino, la Klebsiella, que son las que producen infecciones intrahospitalarias, extraintestinales. Esta es una garma conca y con Klebsiella son colonias mucosas. Algunos libros dicen colonias como helado, ¿no? ¿Qué infecciones producen? Ya hemos dicho intrahospitalarias, en los hospitales, sobre todo. La Klebsiella pneumoniae produce la neumonía al estar contaminada con los respiradores, las manos del personal, ¿no? Lo mismo la Klebsiella oxytoca. La Klebsiella rinoescleromatis produce este tumor nasal, ¿no? Llamado rinoescleroma. Esa es una infección extrahospitalaria. El Enterobacter es otra bacteria que tiene especies, Enterobacter aerógenes, Cloacae y Sakazaki, que también produce infecciones intrahospitalarias como neumonías, cuando el respirador está contaminado, en la sonda urinaria o el catéter venoso, ¿no? Generalmente son infecciones intrahospitalarias por bacterias multiresistentes. Lo mismo el Proteus, una de las infecciones más importantes es la infección urinaria a través de la sonda urinaria, ¿ya? Lo mismo la Morganella, Serratia y Providencia son infecciones intrahospitalarias, extraintestinales y lo mismo son resistentes a los antibióticos. Bueno, ahora volvemos a las que producen gastrointestinales. ¿Hasta ahí hay alguna duda, chicos? No, doctora. Ya. Salmonella. ¿Han escuchado hablar ustedes de la salmonella? Doctora. Sí, doctor. Ya. Existen también varios serotipos de salmonella. Hay salmonella tifi, salmonella paratifi A, paratifi B, salmonella cólera suis, salmonella enteritidis, varias salmonellas hay. Y cada una de ellas produce infecciones diferentes. No es lo mismo. Son bacilos gram negativos y como vemos acá en la figura, esta es una fotografía por microscopía electrónica, chicos. Así no se ven en el gram, ¿ya? Los flagelos no se ven en el gram. Tiene flagelos peritricos, ¿ya? No fermentan la lactosa, por eso las colonias que producen en el McConkey son transparentes y producen en las colonias ácido sulfídrico. O sea que vamos a ver ahorita colonias de salmonella, son con punto negro, ¿ya? Tiene antígenos somáticos o flagelares H y el capsular no se llama K en la salmonella, se llama V, ¿ya? Eso se llama el antígeno capsular en la salmonella, solo en la salmonella. Como les dije, la salmonella
hay varias especies. Tifi, Paratifiati, Fimurion, Enteritidi, Shigebongori, varios. ¿Qué tienen? Pilis o fimbrias, tienen flagelos, tiene el antígeno capsular B, pueden sobrevivir dentro de los macrófagos que las fagocitan y generalmente la salmonella tifi es la que produce infecciones más graves. ¿Ya? Aquí las vamos a clasificar a las salmonelas en dos grupos, chicos. Esto quiero que lo tengan bien clarito, ¿ya? Porque no es lo mismo, así como el señor salmonella tiene varios hijos que pueden ser Salmonella tifi, para tifi A y para tifi B, que están en este grupo, y las otras salmonelas, las vamos a decir salmonelas SPP, que no son tifi ni para tifi A, ni para tifi B, ni para tifi C. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, doctora. Ya. En el grupo de las salmonelas, primero vamos a ver las tifi, ¿ya? Estas, la salmonella tifi, para tifi A, para tifi B, para tifi C, se encuentra en las heces humanas. ¿Qué enfermedad produce esta bacteria? La fiebre tifoidea. ¿Han escuchado ustedes esa enfermedad alguna vez? No, doctora. Ay, fiebre tifoidea, chicos, es súper común. Pregunten a su mamá, a ver, ¿conoce qué es la fiebre tifoidea? Le van a preguntar ya. Es una enfermedad grave producida por la salmonella tifi. ¿Dónde está esta bacteria? La fuente de infección son las heces humanas. Este niño que está con fiebre tifoidea elimina la bacteria a través de las heces, se va al alcantarillado, esa salmonella tifi riega las verduras, o si no, este niño no se lava las manos y prepara, ¿qué podemos decir? Le hacen preparar a los niños pancito o les hacen preparar cualquier cosa y se comen ustedes la salmonella tifi. ¿Ya? Está en las heces humanas. Esta salmonella tifi o fiebre tifoidea produce, es una infección generalizada, grave. ¿Por qué? Porque la bacteria no se queda solamente en el intestino. Esta bacteria entra al torrente sanguíneo y puede ir a los huesos, puede ir a los pulmones, producir neumonía, puede perforar el intestino y producir infecciones intraabdominales como peritonitis. Es grave la fiebre tifoidea. En cambio, las otras salmonelas, que son las salmonelas SPP o especies, aquí están las Enteritidae y todas las demás, no se encuentran en las heces humanas. Es decir, la fuente de infección son los animales. ¿Cuáles? La vaca a través de los animales y sus productos. ¿Cuáles? Por ejemplo, los huevos de las gallinas, ¿no es cierto? Que tienen salmonelosis. Ah, la enfermedad que se produce por las salmonelas no es fiebre tifoidea, es salmonelosis. ¿Eso habrán escuchado o no? Tampoco. Sí, pero eso sí. Ya, pero no es lo mismo salmonelosis que fiebre tifoidea. ¿Ya? Bueno, entonces esto no está en las heces humanas. Está en los animales y sus productos. Las aves y sus productos, los huevos. La carne de vaca, cerdo y sus productos. ¿Ya? El riesgo de la infección es comer aves o huevos mal cocinados. Si yo me como una carne de vaca mal cocida, entonces, o sus productos, que son las salchichas y cosas esas, entonces puedo que yo me infecte con salmonela. Lo más común es la carne de pollo con salmonela. ¿Ya? Bueno, aquí está. La mayoría de las infecciones al comer estos animales y sus productos. Esa es la fuente de infección. En cambio, aquí la fuente de infección son las heces humanas. Ambos, el mecanismo de transmisión es ano, mano, boca.
Bueno, ya hemos dicho que las infecciones que producen las salmonelas, si es tifi o para tifi A o B o C, es una infección generalizada llamada fiebre tifoidea, ¿ya? Que puede llegar a la sangre y producir bacteremia. En cambio, las otras salmonelas producen la enfermedad llamada salmonelosis, que no ingresa a la sangre, es una infección localizada solamente en el intestino, que produce náuseas, vómitos, heces sin sangre o con sangre, que es autolimitada. ¿Qué quiere decir? Como todas las diarreas, solamente tardan 3, 4, 5 días y después se elimina la bacteria o su toxina y pasa la diarrea. No, sin necesidad de dar antibiótico aquí. Aquí sí se da antibiótico porque es infección generalizada. ¿Está claro, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Ahora, sí, doctora. ¿Qué hago yo en el tratamiento si es una salmonelosis? Si es salmonelosis, solo va a ser náuseas, vómitos y diarrea. No se recomienda dar antibiótico. Ya saben ustedes, ¿no? En las diarreas, la OMS dice preferible no dar antibiótico. Cuidado, tengan diarrea y vayan a la farmacia y les digan, a ver, tómese Bactrim, o tómese esta sulfa, o tómese esta ampicilina. Que hay que hacer es tratamiento sintomático, los síntomas y la hidratación, lo más importante, la hidratación, hidratar a los niños. Se pueden morir los niños, pero no por la diarrea, sino por la deshidratación que produce, ¿ya? Cocer bien los alimentos, eso es lo más importante en el caso de la salmonelosis, ¿ya? ¿Por qué no dar antibiótico? Porque ustedes saben que el antibiótico, su fin es destruir bacterias. Y como en nuestro organismo tenemos millones de bacterias que son buenas, el antibiótico nos mata nuestras bacterias buenas. Y eso puede prolongar el cuadro de la diarrea, ¿ya? Por eso es que cuando se está con diarrea, más bien, ¿qué es lo que dicen los médicos que hay que dar? Probióticos. Florestor que hay en sobrecitos, en cápsulas, Inflorán, o sea, se les da flora, ¿ya? Bacterias. El yogur, por ejemplo, es flora, tiene lactobacilos, eso es en forma natural, ¿no? El antibiótico destruye bacterias buenas y malas. Y más bien puede complicar el cuadro, ¿ya? Mejor no dar antibiótico, a no ser que sea una diarrea por Shigella o Salmonella tifi, ¿ya? En el caso de la infección generalizada de Salmonella tifi para tifi A y B, estas infecciones ya saben que son graves. Hay que dar antibiótico de acuerdo a lo que dice el antibiograma. Y para prevenir estas infecciones, consumir agua potable, o por lo menos hervir el agua, hacer una buena eliminación de excretas que pasen por una laguna de oxidación, cocinar bien los alimentos, desinfectar las verduras, lavarse las manos. Y el diagnóstico, cuando tengan estos pacientes, si es una salmonelosis, pedir un coprocultivo, porque es una infección localizada. Y si es una fiebre tifoidea, hay que pedir hemocultivo, que es cultivo de sangre. Y después coprocultivo o la reacción de Vidal, que es en sangre, que detecta anticuerpos, pero no es muy fiable, dicen, ¿no? El género Shigella, también son bacilos gram negativos, enterobacterias patógenas estrictas. Sus especies son Sonnei, Flexneri, Boide, Dysenteriae. Esta bacteria produce toxinas, llamada toxina de Shiga, pero lo más importante es que invade la mucosa intestinal. Entonces, como esta bacteria, su fuente de infección también son las heces humanas.
El mismo mecanismo. El primer día la bacteria va a producir su toxina de Shiga. Entonces, ¿cómo van a ser las heces? ¿Líquidas o con o tipo disentería? Líquidas. Líquidas. El primer día son líquidas. El segundo día ya la bacteria invade el intestino grueso y produce inflamación y ulceración. ¿Y cómo van a ser las heces? Tipo disentería, ¿no? Con moco, pus y sangre. Ya hemos dicho, está en las heces humanas, la transmisión es igual que la Salmonella tifi, igual que las Escherichia coli en diarreogénicas, transmisión directa, ano, mano, boca, o transmisión indirecta a través de agua o alimentos contaminados. Mejor método de prevención, lavarse las manos, ¿no? ¿Qué produce la Shigella? Disentería bacilar. Ustedes saben que la disentería, vuelvo a repetir, es heces con moco, pus y sangre, ¿ya? ¿Será la única bacteria que produce disentería? ¿El único microorganismo? Primero, bacteria. No. Ya hemos visto la Escherichia coli entero invasiva produce también diarrea tipo disentería, ¿no? Ya hemos visto eso. Ahora, ¿será el único microorganismo que produce diarrea tipo disentería? No, planta nueva histolítica. ¿Ya han visto usted un parásito? ¿Cuál es? Entamoeba histolítica. La entamoeba histolítica. Entonces, disentería producen las amebas, se llama disentería amebiana. Y también las bacterias se llama disentería bacilar, porque son bacilos. Puede ser Escherichia coli entero invasiva, puede ser Shigella, puede ser Salmonella tifi, ¿no? Entonces, chicos, ¿qué es lo que pueden pedir ustedes para saber si es disentería amebiana o bacilar? Porque el tratamiento es diferente. En el uno van a dar un antiparasitario y en el otro. ¿Qué van a pedir, chicos? ¿Qué van a pedir ustedes como médicos? Un parasitológico para buscar trofozoítos de amebas y un coprocultivo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno. Entonces, el paciente tiene espasmos abdominales, diarrea, fiebre, diarrea sanguinolenta, ¿no? Y hemos dicho al principio, va a ser una diarrea líquida por la toxina y después una diarrea tipo disentería. Tratamiento. Bueno, el laboratorio siempre va a informar los enteropatógenos con su bacteria y el tratamiento, y va a informar con su antibiograma. Ustedes saben que va, cuando ustedes pidan coprocultivo, el laboratorio les va a informar su examen directo, su tinción de Gram, su cultivo y su antibiograma. Ustedes deciden si dar o no antibiótico. Es mejor no dar, ¿no? Pero si el paciente no mejora en 4 o 5 días, entonces ya dan un antibiótico, ¿no? De acuerdo a lo que dice el antibiograma. Y la prevención y control, higiene, educación sanitaria, lo mismo. Consumir agua potable, sobre todo lavarse las manos. Bueno, y por último tenemos al género Yersinia. ¿Ya? Hemos visto bacterias oportunistas, Klebsiella, Enterobacter, Serratia, Morganella, Proteus. Hemos visto las patógenas estrictas, Escherichia coli, diarreogénicas, Shigella, Salmonella, y por último vamos a ver ahora Yersinia. Hay 3 especies que son la Yersinia pestis, Yersinia enterocolítica y Yersinia pseudotuberculosis. Chicos, de estas, la Yersinia enterocolítica es la única que produce diarreas. La Yersinia pestis produce la enfermedad llamada peste negra, nada tiene que ver con diarreas. Y la Yersinia pseudotuberculosis produce una enfermedad parecida a la tuberculosis, ¿ya? Entonces, vamos a hablar primero de la Yersinia pestis, ¿ya? Que es la que produce la peste, llamada en algunos, producen peste negra.
¿Cómo se transmite? Nada que ver de los alimentos. Se transmite a través de un reservorio que son las ratas o los roedores. ¿Ya? Estos roedores que tienen la bacteria circulando, viene y se llenan de pulgas. Estas pulgas le pican al roedor y van estas pulgas y le pican al humano y llevan a la bacteria llamada Yersinia pestis. ¿Me he dejado entender? Sí, doctora. ¿Quieren que repita? Sí, doctora. ¿Quieren que repita? No, doctora, está bien explicado. Ya. Entonces, a través de la picadura de la pulga de la rata. ¿Y cómo se manifiesta? Fíjense, aquí tenemos a los roedores, son picados por una pulga, llevan la bacteria al ser humano, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se produce? ¿Cómo es la peste, la enfermedad? La pulga le pica y en el lugar de la picadura se forman cerca del lugar de la picadura. Hay ganglios, ¿no es cierto? Aquí hay los ganglios inguinales. En el lugar de la picadura se forma, bueno, hay tres tipos de peste primero. La peste bubónica. Se forman unos bubones, se llaman esto, ¿no? Entra y se disemina por el tejido linfático y se inflaman los ganglios linfáticos. Esos son los bubones que se llaman, ¿ya? El paciente además tiene fiebre, escalofrío, cefalea, náuseas, malestar y dolor. Estos bubones son bien dolorosos, ¿ya? Esta bacteria puede pasar a la sangre y producir peste septicémica. Ahí ya no se observan bubones, ¿ya? También es por picaduras de las pulgas de las ratas. O también puede la bacteria ir hacia los pulmones y producir la peste neumónica, ¿ya? Aquí nada tienen que ver las ratas, aquí es por la inhalación de las gotitas de flujo, ¿ya? En cambio, las otras yersinias, que son la yersinia enterocolítica, que les he dicho, es lo mismo. Se encuentra en los alimentos, leche, carnes, aves, hortalizas, invade la mucosa intestinal y produce diarreas. Y la yersinia pseudotuberculosis puede también ser a través de los roedores, transmitida por contacto directo, se va hacia los pulmones y produce una enfermedad parecida a la tuberculosis. El tratamiento aquí sí es con antibiótico, con estreptomicina, tetraciclina, entre los de elección. ¿Cómo podemos prevenir estas infecciones? A través de el control de los roedores, ¿no? Eliminar los roedores son una peste, chicos. Los roedores, donde hay ratas, hay enfermedades, ¿no? Entonces, la control de roedores y en el caso de la yersinia enterocolítica, entonces los alimentos, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico de todas estas enterobacterias? O sea, esto es más para los bioquímicos, para que ustedes sepan cómo se hace. Ustedes van a pedir un coprocultivo, por ejemplo, cuando sospechen de un paciente con salmonelosis o cuando tengan un paciente con disentería. Con diarrea, piden un coprocultivo. ¿Qué hace el laboratorio? Hace su examen directo, que está aquí arriba, una tinción de Gram, donde va a ver las bacterias, y cultiva en el agar Macconge. Va a haber colonias fermentadoras y no fermentadoras de la lactosa. Entonces, aquí yo no sé qué bacteria es. Tengo que hacer las pruebas bioquímicas para identificar, ya les he dicho que son con tubitos, que se identifican, las bacterias. Llegamos al nombre y se hace el antibiograma para decir a qué antibiótico es sensible, como vemos en este caso, o resistente, como vemos en estos casos. ¿Ya? Ahí tenemos cómo se cultivan las bacterias, crecen de diferentes formas en el agar Macconge y así crece una Escherichia coli, así crece una Klebsiella, así crece un Enterobacter. Las otras, el Proteus, la Shigella, la Salmonella, crecen así en colonias amarillentas, ¿no? Y de ahí se hacen las pruebas de identificación bioquímicas, que son, por ejemplo, este es un tubo de TSI. Esto no es para ustedes, chicos, es para los bioquímicos, pero ellos tienen que leer
la fermentación de azúcares, la producción de gas, la producción de ácido sulfídrico, todo el citrato, la lisina, son diferentes pruebas que ellos, yo los martirizo para que aprendan a leer todos estos tubitos, ¿no? Por los colores y las reacciones bioquímicas que se producen, ¿no? Fíjense, este es un mismo tubo de TSI que reacciona de diferentes formas de acuerdo a la reacción bioquímica de la bacteria, produciendo gas, produciendo ácido sulfídrico, fermentando los tres azúcares. Bueno, son diferentes pruebas del citrato, todo esto hacen los bioquímicos. ¿Cómo es el tratamiento de todas para decirles a ustedes cuál es la bacteria? ¿Ya? O sea que es un trabajo bien duro el de los bioquímicos. Tienen que aprenderse toditas esas reacciones bioquímicas. Pero al final ustedes ya lo tienen hecho en el informe, es una Escherichia coli enteropatógena, o es una Shigella fresneri, o es una Salmonella tifi. ¿Cómo hago el tratamiento? De acuerdo a los resultados del antibiograma, ¿ya? En el caso de las infecciones extraintestinales, las bacterias extraintestinales, ya saben ustedes que son resistentes, sobre todo las que producen infecciones nosocomiales. En el caso de las diarreas, el tratamiento sintomático, ¿no? Es difícil prevenir infecciones por estas bacterias porque están en las heces de toda la gente, o sea que pululan en el aire estas bacterias, se puede decir así. Lo que hay que hacer es medidas de prevención. En el hospital, desinfectar bien, lavarse bien las manos. En la casa, lavarse las manos, cocer bien los alimentos, hacer buena eliminación de excretas y todo lo demás. Eso sería todo, chicos. ¿Está claro? Sí, doctora. ¿Alguna pregunta tienen? He tratado de hacerlo lo más lento posible. Lo más lento posible. ¿Alguna pregunta tienen, chicos? No, doctora. ¿Está claro? Doctora, en el caso de Yersinia pesticola, ¿cuál es el tratamiento, doctora? De acuerdo a lo que dice el antibiograma o antibiótico. Porque son la peste pulmonar, la peste bubónica, la peste septicémica, son infecciones graves. Ustedes no sé si han leído la Biblia, alguna vez hubo la peste, dicen, ¿no es cierto? Hubo una epidemia de peste. En Europa ha habido muchas epidemias de peste. Moría la gente en la calle. Ustedes pongan a ver peste en el Google y en imágenes van a ver ahí las imágenes de la peste que hubo en Europa. Bueno, ahora no hay mucho, pero por lo menos que sepan que existe esta bacteria. ¿No hay más preguntas, chicos? Chicos, no. Bueno, no, ninguna, hay doctora. No, doctora. Ámbar. Presente, Ámbar. Doctora. Ansieta. Presente, doctora. Bueno, cuando se atrasen me van a decir presente fulano, ¿ya? Ansieta, ¿está? Presente, doctora. Arteaga. Ascarruns. Presente. Valderrama. Burgos. Chaya. Presente. Un momentito, por favor.
Ya. Chaya. Presente. Chambi, los que ya he llamado pueden irse saliendo, chicos, ya, ya saben que esta tarde igual hay clases, ¿no? Presente, Chambi. Chávez. Presente, Chávez. Condori. Presente. Estrada. Presente. Flores. Presente. Flores Ortega. Presente. Una consultita, chicos. ¿Pasan clases con sus otras materias hoy día, no? No, doctor. No pasan, pero después les dan por avanzado, ¿o qué hacen? ¿O avanzan a la velocidad del rayo? Se pospone, sí, doctora, las clases para la próxima. Lo ponemos. En la materia. Lo postergan, pero después avanzan dos temas en un solo día. ¿O qué hacen? Lo reponemos en otro horario que no sea. Ah, ¿y pueden ir todos? No. ¿Qué es lo hacen virtual mayormente? Lo hacemos virtual mayormente en la noche, más o menos. ¿Y qué es mejor para ustedes? Está bien, el horario de clase. Ah, Gonzalo Álvarez. Presente. Guzmán Eduardo. Presente. Jiménez. Presente, doctora. Juaniquina. Presente, doctora. Justiniano. Presente. Landívar. No se olviden de ir a preguntar a su mamá que si sabe que existe la fiebre tifoidea, los que no saben, ¿ya? Y ya saben que fiebre tifoidea no es diarrea. Fiebre tifoidea es infección generalizada. Salmonelosis es diarrea, ¿ya? Los dos son producidos por salmonelas diferentes. Ledesma, Rolando. ¿Está? López Robiño.